Morning 47. The board has sanctioned Eric Soder's for termination. After Colorado, we did some digging into Soder's private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soder's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a three-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Soder's has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Soder's must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Hitman, simplemente Hitman. Y como les dije, el día jueves íbamos a llegar con un nuevo video de Hitman y aquí estamos. Suponiendo que mientras grabe esto no pase nada de malo, como que el video no explote, como que se pueda renderizar bien, que el internet no se caiga y pueda subirlo, tendremos un video para el jueves. O si no, por algún momento. En fin, estamos aquí con lo que creo que es la última misión de la temporada de Hitman, simplemente Hitman. Como podemos ver, los objetivos son Eric Soders y Yuki Yamazaki. Sin más preámbulos, vamos a la planificación. Uy, miren, voy de paciente VIP. Usaría el trajecito, pero paciente VIP es paciente VIP. Y partimos la suite de Tobias Reaper o Tobias Reaper. Bueno, vamos allá. Ahí sí. Entonces, como pudimos ver en la trama inicial, Soders tiene los órganos invertidos, así que supongo que podremos encontrar alguna forma de matarlo, tal vez en el quirófano, haciéndonos pasar por un médico. Ya lo hemos hecho, si no me equivoco, lo hicimos en Hitman Blood Money, donde uno puede meterse al quirófano y matar a un objetivo. Y en cuanto a Yuki Yamazaki, se me hace que será de los Yakuza, porque miren esos tatuajes, son típicos de los Yakuza, ¿o no? Ahora no sé si los Yakuza aceptan mujeres. En fin. Welcome to Hokkaido 47. Muchas gracias, the Diana. Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment. Uy, algo podría salir mal ahí, ¿eh? Yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. Muchas gracias, Diana. 47 está muy tieso. Pero está muerto 47. Ah, no, no, ¿sí? ¿Qué? ¿47 por qué? ¿En serio? ¿Esa es la forma de descansar de 47? Bastante sospechosa. Hola, cosa, de inteligencia artificial. Ok, ya. Entonces, hay informe. Kai, el hospital Gama está dirigido ya a la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya. Entonces hay muchas cosas que hacer, realmente dos, pero ¿cómo las haremos? No sé. ¿Qué me pongo acá? Todo esto es mi suite, por supuesto. Es la misma ropa que ya tengo. ¿Por qué no puedo abrir mi propio armario? Porque no tengo una cerradura. Ya. No tengo una ganzúa, lo que sea. Keycards are needed at Gamma. Please enjoy your stay.
Ya, vamos a ver, estaba pensando si buscar alguna forma de atraer al guardia que está ahí, robarle la ropa. Pero decidí que lo mejor será explorar un poco el lugar y ver hasta dónde nos permite pasar nuestra bata de médico. Oh, muchas gracias. Ese es el objetivo, la abogada. Pero yo quiero destruir al sujeto primero, porque estoy demasiado seguro que debe haber alguna forma. Estoy casi 100% seguro de que habrá una forma de hacer que las propias máquinas que lo están operando o le están aplicando el tratamiento de células madres lo acribillen, lo asesinen. Yeah. Ok, ¿puedo venir por acá, amigo? Muy bien, me voy, no puedo ir por ahí. Por acá sí puedo venir. ¡Ay, qué bonito todo! Muy japonés. Ah, ya, de poquito a poquito nos vamos acercando al objetivito. No, no, no. Ay, sí, ya pensé que no iba a poder salir nunca más de las piedras. ¿Qué puedo hacer con esto? No, ¿para qué me quiero camuflar de eso? Me viene persiguiéndome, así que no me importa. Miren qué paisaje más lagueado. Sí, gente, me estoy quedando corto con la tarjeta de video. Estoy empezando a juntar dinero para comprarme una GTX 1080 o 1080 para poder jugar a 1.000.000.000 de FPS todos los juegos. Pero de momento nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Entonces, por allá no era y supongo que aquí hay algo con lo que puedo interactuar. No, está muy al aire libre, me van a ver. Ya, ¿saben? Estoy lanzándome por la idea de que necesariamente requiero un traje de guardia. A ver, y por acá obviamente tampoco puedo pasar, ¿cierto? Hola, amigo. ¿Sí? Ok. No me... Pero... Ay, me grabó una cámara y... ¿Todo para qué? Para no poder pasar por acá. Muy bien. Ya, esto ¿qué es el restaurante? Mucho sushi. Come sushi, 47. Siempre es bienvenido el sushi. No, no lo mires. Come sushi, 47. 47 de su mochi mochi sushi. El 47 no sabe apreciar lo que es la buena comida, lo que es el sushi. Puedo bajar, ¿cierto? Sí, nadie me dice nada. Perfecto, me largo de acá. Es el baño. ¿Habrá algún guardia acá? ¿Está hablando de ella, de ella? Punching your lights out too. I mean, she made a mockery of the judicial system, shamed the entire legal profession with her trickery. Oh, I remember that vividly. Oh, the way she tore down the witnesses was brutal, oh, disgraceful even. I mean, I always felt like okay, adiós. No me importa lo que estén hablando. ¿Algo acá? Ya puedo. Ya. Aquí tenemos una. Algo bonito. Miren, vamos a desbordar esto y voy a suponer que va a ser el guardia el que va a venir a cerrar la llave. Nadie más y nadie menos. Me voy, sí. Demasiados pacientes para mi gusto en un mismo lugar. ¿En serio nadie va a ver el lavabo? Amigo guardia, el lavabo se está desbordando. Oh, crap. Amigo guardia, ¿en serio no? A ver, mira, ni siquiera es sospechoso abrir esto, así que... A ver si se acerca el guardia este, después va a escuchar el de acá y va a querer... ¿O no? ¿Sí? Está investigando la zona. La zona, la cabezona. Yeah, ¿por qué tendría que...? Solo porque estabas acá te voy a noquear. Dime, ¿tu traje es algo especial? Paciente. Pero... Ven acá. Pero ¿no es mejor la bata del paciente VIP que la del paciente normal? Volvamos a la bata del paciente VIP. Si noquea ese pobre hombre solo porque... Voy a guardar acá porque es hora de empezar a hacer imbecilidades, gente. Y ustedes saben qué pasa cuando comenzamos a hacer imbecilidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi inventario está vacío.
recién me acabo de dar cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, lol. A ver. Entonces, estoy casi seguro que mi armamento se quedó en mi habitación. O derechamente me metieron aquí sin ningún armamento, equipamiento, nada. Nada. O tal vez yo tenía que elegirlo al momento de partir la misión y no lo hice. Lo cual es también bastante probable. ¿Esta es mi habitación? No, no es. Está por acá. ¿Dónde está mi habitación? Se me perdió mi habitación. Ah, a ver, ¿tengo el mapa de mi habitación? ¿Cómo abrir el mapa? Mapa. A ver. ¿Mi objetivo está acá? ¿En el mismo pa-? Ahí viene mi objetivo. Ya, pero con nada de armas, lo único que, lo que puedo asesinarla es con mis propias manos. ¿Ves? Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. Bien, yo soy Tobias Reaper, así que nada. I have intel about that bandage patient. A ver, ya, voy a seguirla, sí. A ver. Jason Portman, CEO of Quantum Leap. De Quantum Break. According to my intel, he has undergone full facial reconstruction and is scheduled for bandage removal today. Helmut Kruger. He's going for the full Helmut Kruger. ¿Y qué? ¿Lo tengo que seguir? Sí, recuerden que yo dije que íbamos a intentar seguir el juego la vieja usanza. Vamos a seguir esta oportunidad, ¿por qué? Porque yo la encontré. No presioné F1, no me mide aquí oportunidad y dije, ¿a cuál de todas estas seguimos? No, yo la encontré, así que vamos a seguirla. A ver, entonces me tengo que disfrazar de Jason Portman. ¿De qué me va a servir disfrazarme de Jason Portman? No lo sé. Pero vamos a seguir a Jason Portman. Tengo algo que hacer ahora. Esperando, claro está, que en algún momento quede absolutamente... solo conmigo. Ah, Mr. Portman. Perfect timing. Follow me to the consultation room, if you please. You must be eager to see the new you. Gentlemen, ¿oportunidad fallida? Mr. Portman is with me. Recién vi arriba que había salido. Bueno, ya. Entonces, gente, estoy perdido. ¿Qué más puedo hacer? Mira, ahí hubiese podido pasar para allá. Ya, a ver. Ay, te lo voy a dejar inconsciente a ti, ¿cierto? ¿Hola? Perdón, sí, sé que no debo estar acá. Aunque lo hubiese noqueado. Mira el objetivo. Hola, mujer. ¿Te pueden dejar sola en algún momento, por favor? Para poder noquearte y romperte el cuello. Please, ¿qué? A ver, tú vas a bajar. No, no puedo entrar acá. ¿Por aquí está mi habitación o no? No, estoy absolutamente perdido. Soy un calvo perdido en el hospital. Creo que por acá estaba mi habitación. No está la entrada. Gente, estoy lo más perdido que puede haber en el mundo. Espera, una oportunidad. Y la descubrí yo, así que vale, creo. Ya, ¿y F1 para ver en qué consiste? We should get her a pack, make a good impression. In a place like this, good luck. A ver, oportunidad. Yamazaki dropped her cigarettes off the lift when arriving at the hospital. According to her bodyguards, this has put her on edge. Maybe you can help quench. Ya, entonces, si le conseguimos cigarros, mira, se marcó ya. Si le conseguimos cigarros, va a salir afuera a fumar y la voy a poder empujar del balcón, ¿o no? ¿O no? Suponiendo que es por acá. Pero esta era mi habitación. Mira, ahora la encontré. ¿Qué imbecilidad más grande? ¿Hay algo acá? ¿Hay mi equipamiento o alguna cosa? ¿No? ¿No? ¿Nada?
¿Esto qué es? Informe. Tobias Reaper. Se encuentra en óptimas condiciones físicas. Los análisis de sangre no muestran ninguna indicación de enfermedad hereditaria relacionada con la edad. Los biomarcadores indican que Mr. Reaper se encuentra completamente sano. La segunda secuencia de pruebas todavía no ha sido analizada por completo. Ah, bueno, al menos 47 está sanito y bonito. ¿Cierto? Sanito y bonito. Ya, vamos a ver si podemos conseguir... cigarrillos en la habitación del tejano. La cual no puedo entrar. Ah, es... ¿Pero cómo se supone que vaya a entrar ahí? Sí, es acá, no es ningún otro lado. ¿Dónde está el tejano? Bueno, este sí, tiene una cara de tejano que no se la puede. Bajo el gorrito y todo. Bueno, amigo tejano, justo a tiempo para poder entrar ambos a tu habitación. Voy a guardar acá porque sabemos lo que podría llegar a pasar. Acá. Suponiendo que estas dos te van a gritar cuando yo entre con el tejano. Yeah, y... bueno, amigo tejano, es hora de dormir. Yeah, perfecto, perfecto. Ropa. Paciente VIP Dexter. No sé a qué se refiere con eso, pero bueno. ¿Y dónde te puedo ocultar? Acá, yo creo que no, nadie vendrá a verte, supongo. Espero. ¿Por qué te quedaste pegado? Ven acá. Voy a dejar eso solo acá, ya. Yeah. No debería haber nada, no debería pasar nada malo. Ya, entonces, el tejano debería tener cigarros por acá. Busto de vaquero, para que me sirve para lanzarlo en la cara de alguien. A ver cómo está el vaquero. Cómo está el tejano. Dexter ingresó en la cama de lista roja. Será sometido a un trasplante de pulmón en cuanto esté disponible un órgano de reemplazo. Por ahora no parece haber complicaciones y el cirujano a cargo es optimista sobre la completa recuperación del paciente. Ok, entonces el tipo... obviamente, supongo que tiene algo el pulmón y suma, y fuma sin importarle nada. ¿Pedir ayuda? No. A ver acá. Paquete de cigarrillos. Perfecto, perfecto. Un paquete de cigarrillos. Gama tiene una estricta política antitabaco en todo el hospital, por lo que no cabe duda que estos son de contrabando y alguien ha tenido que colarlos de algún modo. Bien, 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 bien. Ahora tengo que ir a dárselo, ¿cierto? Excelente. Hola, soy el tejano, que ahora soy calvo. Pero no me notan porque tengo un gorrito tejano. Ya. Ahora se los tengo que sustituir. Supongo que ya va a ir a fumar al balcón. Y los accidentes pasan. Ahora, ¿cómo entro acá? ¿Cómo se supone que entro ahí ahora? A ver, según el mapa... mapa... no, no hay otra entrada por ahí. Tengo que... conseguir uno de esos trajes. ¿Qué pasa con los amiguitos que estaban acá? También como en el balcón acá fumando afuera. O no, no fumando, pero hablando. ¿Siguen ahí? Pero son dos. Si fuese solo uno... perfecto, pero son dos. ¿No puedo buscarlo los dos? ¿Sí? ¿No? Perdón, perdón, amigo. Yes. No fue mi intención. Ay, limao. Ya, necesitamos un traje de esos. ¿Es algo que el objetivo? Sí. Que va caminando muy lagueadamente. ¿Va al baño, amigo? Ella va a ir al baño, entonces yo voy a hacer como que va al baño también. Pero algo se puso ahí, ¿o no? Nope. Sí, otro paciente, estúpido. Hello, Ms. Yamasaki. Yeah, have a great night. Vamos, necesito un traje, necesito algo. Juego, dame algo. Y volvemos al jardín japonés. Ay, le mando. A ver, ¿puedo? ¿Cómo pasar por acá? Baja, hombre. No, todo mal. No puedo entrar a ningún lado. Me siento muy bloqueado. Me siento que estoy dando tumbos. Lo único claro que tengo es el tema de los cigarrillos. Nada más.
Tiene que haber alguien o algo acá que me permita. Si fue un estúpido, debía haberle robado el traje a este sujeto cuando pude. A ver. No, 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 estoy dando vuelta en círculos. Ya, mira, este se va a devolver. Voy a guardar, a ver, voy a guardarlo. Porque el otro o va a salir o se va a mover al lado, pero se me hace que podría hacer algo por ahí. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta que se queda ahí, que se queda ahí. Ven acá, dije, ven acá. Ahorita se Samus. Bien, 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 bien. Ahora aquí puedo usar la ropa. Y a ti te oculto para que nadie te vea. Excelente. Ya, espero tener acceso a más lugares como guardia. Y nada más que ver acá. ¿Qué es esto? ¿Qué? No sé qué acabo de agarrar. Munición, no lo sé, no me importa. Déjame mirar. A ver. Supongo que acá están las cámaras, ¿o no? ¿Qué? A ver. No solo encarga la gestión del lugar, sino que también controla el robot quirúrgico del quirófano, ¿ya? Solo se encuentra allí. Esto es lo que yo quiero hacer de un principio. Manuel le indica que... Bien. Ah, qué bonito. ¿Informes? Bueno. Todavía no quiero a ti para que nadie moleste. Ya, ven para acá, ven para acá. La gente, siento que por fin estoy haciendo progresos en algo de la vida. Y te voy a dejar aquí al lado de tu amigo. Esto, ya. Vamos ahora a robar las cámaras. Bueno, la grabación, la cinta. Perfecto, ya. Gente, como ahora siento que de verdad estoy progresando, voy a guardar acá porque no quiero arruinar todo lo que voy a hacer ahora. Ya, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar entrar a la habitación de la mujer fumadora. Y si no funciona, seguiremos el tema de la del robot que... Ay, oh crap. Sí. Por eso les dije que hay que guardar. Este es. Sí, estúpidamente, yo salí como una colegiala corriendo emocionado, así. Por eso me pillaron, ni siquiera me di cuenta de nada. Ni siquiera me percaté que había alguien que me podía pillar como ese sujeto, pero no importa. Vamos allá, ya. Coge esto porque, sí, en caso de que alguien quiera entrar. ¿No borré las cámaras? Ah, sí, están borradas, ya. A ver, cambia la oportunidad a la que ya habíamos conseguido, la del cigarrillo. ¿Dónde está el cigarrillo? Ahí está. Solo para saber dónde podemos ir. O sea, ¿dónde hay que ir? ¿Es para acá abajo ya? Bueno, está justo acá abajo. Ya, dime que puedo entrar. ¿Cierto? ¿Puedo entrar? ¿Puedo hacer algo? ¿Hola? Necesito con urgencia uno de esos trajes. ¿Dónde consigo uno de esos trajes? No debería poder entrar si soy un guardia de seguridad. Podría haber algo horrible ahí. A ver, Keep that gun hosted, son. Por lo menos ya tengo armas. No sé, algo, something. Ok, saben que de momento no puedo acceder a su habitación, así que vamos a acercarnos al tipo del quirófano. Oh. ¿Ya? ¿Esto es nuevo? Day of my career, Yuki Yamazaki books me for an entire day, and what do I do? I split my damn pants because my little brother dares me to do the destruction. Okay, hablando de estupideces. Excuse me. Esto que es como una especie de salida de escape, ¿no? No veo de momento que me pueda servir de algo. Uy, cuidado con ese hombre ya. ¿Saben qué? Creo que estoy en un lugar que no debería estar, bajo ninguna circunstancia. No. Ah, tiene un acuario acá, fuck. Y perfecto. Vamos a seguir por el otro lado.
Sigo sin saber que, dónde voy. ¿Nueva oportunidad? ¿Qué otra más? Ok, alguien se envenenó, ¿cierto? Pez globo, fugu. Saben que son muy venenosos. Probably wanted to show off, I don't know. But anyway, the hospital administration probably thought it would be better to just ban serving fugu altogether. Poor chef. That was his best party trick. Now what do we do with the last fugu? Bueno, servirlo a alguna de las víctimas. Throw it out, I guess. It's a damn shame, too. The chef had to refuse serving Yuki Yamazaki his signature dish. Bien, vamos, si no solo cigarro va a ser el pez globo. It's really too bad. Ya, sí, esto lo quiero, ya. Perfecto, ya, a ver si no permite, ya. Esto es lo que quiero, ya. Informe. ¿Qué? ¿Profesor de yoga? ¿What? Hay muchas cosas que hacer ahora, ya. Mi cabeza como que está explotando por todos lados. Y como, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago esto otro? Crap. Voy a guardar acá por si las dudas. Guardemos acá. Siento que estoy progresando, me siento muy bien, muy feliz por ello. Sin perjuicio de que ya llevo casi media hora grabando y no he avanzado lo suficiente, pero mejor de lo que habíamos partido. Ok, me pillaron. Voy a buscar el pez globo antes de cargar, porque estoy bajo sospecha. A ver, amigo, ¿dónde está el pez globo? ¿Estará acá? Te lo tengo congelado, yo creo. Ah, ahí está el pez globo. Salta el cuchillo. Ya, lo tengo. Ya sé lo que hay que hacer. El cuchillo está justo también al lado del cocinero. Perfecto. Ya. Ahora sí. Ahora sale. ¿Vieron? Me emocioné. Espero que no me pillen. Porque esto va a ser interesante. ¿Vieron, amigos? No se arriesguen y no coman fugo o pez globo. Es muy peligroso. Me gustaría ahora, claro, tener una moneda. Ah, pero esto lo puedo lanzar acá. No. No nos fue a ver. Vamos, cocinerito, sal de ahí, por favor. Bueno, después de todo, no sé por qué no lo pensé en un inicio. Bueno, obviamente que si me ven así me van a sospechar de mí, ¿cierto? Ok, amigo, no veas nada. Aquí no ha pasado nada. Oh, crap. No es lo que parece. Ok, sí, es lo que parece. ¿Saben qué? No sé por qué me complico tanto. ¿Por qué no derechamente noqueo a los dos tipos, cierto? Primero al cocinero y luego al ayudante. Y se acabó. Nadie va a ver nada. Nadie puede sospechar de mí si no hay nadie para sospechar. ¿O no? Vamos rápidamente. Y... ahora es tu turno, amiguito. ¿Vieron? Tan fácil como eso. Ahora sí, lo horrible hacer que es llevar el cuerpo a todos lados. Sin perjuicio de que puedo, ahora tengo la ropa de chef. Bien. Yeah. Te voy a dejar acá antes de llevarte, porque quiero ver que si hay alguna diferencia entre las dos ropas. Esto es... no, las dos son chef. Ya, voy a utilizar cualquiera. Ahora no entiendo si por qué este sospechaba de mí y el otro no. Bueno, cosas del oficio. Ya, yeah, entonces, ropa de chef. Soy un chef con un arma. Nice. Tú, ven acá. Y vamos a botar esto. No quiero que alguien me vea con esto. Ya. Y me faltó el cuchillo. Ya. Y aquí está nuestro amigo, el pez globo. ¿Qué más lo voy a cortar? ¿Con los dientes? ¡Ah, qué bonito, ¿no? Envenena el sushi. Bien, vamos a envenenar el sushi. Soy el cocinero. Nada malo puede pasarme. Porque soy el cocinero. Nadie puede sospechar de mí porque soy el cocinero. Soy el cocinerito. Debo subir al segundo piso. Muy bien. Ahí decía morgue. Quiero subir. ¿Cómo se supone que subo acá?
Siguiendo el mapa, exacto, aquí a la derecha debería haber una escalera, ¿o no? O algo para subir. Bien, 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 bien. Y estoy muy cerca del sushi. Y nadie me va a ver, nadie me va a ver. Bueno, me van a ver, pero no van a sospechar de mí. ¿Por qué? Porque soy el cocinero. All right, 47. Let's make sure this is her last meal. Espera, no debía servírselo a ella, ¿cierto? Oh, crap. No te lo comas, por favor, solo llévaselo al objetivo. Ok, esto va a ser horrible. Oh crap. ¿Por qué me miras tú? ¿Por qué me miras con esa cara de yo no fui? No, yo no fui, no me mires con esa cara. No me mires con esa cara. Pausa y despauso cuando estemos como en esa parte. Bueno, gente, después de esperar un ratito, no fue tanto, pero un ratito, por fin y al cabo, miren quién está acá. Por supuesto, aquí está, mira, aquí está. Would you like to try our delicious sushi? Freshly prepared, of course. Is this fugu? Por supuesto, y muy bien preparado. Bien por usted también. Me, I say it's good to live dangerously. You took the words right out of my mouth. Bueno, yo me voy. Chao, chao. Yes, that's exactly right. Me escondo acá. Ni quiero ver esto. Absolutely delicious. My compliments to the chef. Yo se los haré saber sus felicitaciones. Y la puerta se cierra. Desafío completado, la vigilante. Desafío completado, sin sabor, sin rastro. Oh crap, ¿qué ha pasado? No, pero qué tragedia más grande. Bueno, gente, lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Nos queda solo el objetivo final, que yo me voy a deleitar intentando asesinarlo durante el quirófano. Bueno, ahí tiene que estar, yo creo. No. En fin. Porque no tengo. Bueno, tengo un arma, pero sería muy estúpido dispararle, siendo que está en el quirófano, está listo y dispuesto para que jugar con las maquinitas y todo eso. Pero, en fin. Ahora sí, gente, me despido. Muchas gracias por ver otro video de Hitman. Simplemente Hitman. Síganme en Twitter, agréguenme a Facebook y suscríbanse al canal. Y compartan el video para que seamos muchos más. Que también nos vemos. Chao, chao.